Amigos, bienvenidos a El Imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Néstor Brito Landa. Comenzamos. Sin notificación, trabajadores del sector salud denuncian que los están jubilando antes de cumplir los años de servicio que establece la ley. Consideran esto como una retaliación por las movilizaciones que se han realizado en contra del instructivo ONAPRE. Advierten que esta medida incrementa el déficit de personal. Según el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, hubo un error en la base de cálculos de las vacaciones de los educadores y trabajadores. Dijo que la equivocación se basó en la reducción de las reivindicaciones acordadas durante el mes de julio. Impacto epidemiológico. De 120 mil personas con VIH en Venezuela, solo 70 mil están en el registro nacional, según datos del Fondo Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA. Expectativas. Ley de zonas económicas especiales es positiva para Venezuela, pero es necesario implementar reglas claras. Así lo afirmó Marcos Sarikian, industrial venezolano. Petición internacional. Defensor de Derechos Civiles en Rafael Narváez solicita a ACNUR atender la situación de 6 millones de migrantes venezolanos. Exhorta a cónsules y embajadores de Venezuela a que verifiquen el cumplimiento de la Convención de Viena, que obliga a los países a respetar los derechos humanos de refugiados o desplazados. Nueva iniciativa. Dirigencia de Primero Justicia presentó un proyecto denominado Metro 8330, que busca exigir mejoras en el servicio. En la actualidad, de 108 trenes, solo 26 están prestando servicio. Así lo aseguró Sinaí Silva, concejal de esta organización política. Correspondiente al mes de septiembre. Pago a pensionados y jubilados se hará efectivo el próximo lunes 22, así lo informó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Piden claridad. A juicio del presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, pudieran adelantarse las elecciones presidenciales. Por ello exige a la plataforma unitaria agilizar la realización de primarias. Preocupación. Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo denunció el incremento en la venta de boletos con irregularidades a través de las redes sociales. Aseguran que esto pone en riesgo la seguridad de los viajeros. Alerta, ciudades costeras a nivel mundial están en riesgo de desaparecer si no se toman los correctivos frente al cambio climático. Expertos advierten que en 10 años el estado Zulia podría llegar a tener una temperatura mínima de 45 grados centígrados, situación que haría imposible habitar la región. Amigos, y en lo que pasa en el mundo, fuego devastador. Portugal se declara en alerta por altas temperaturas que han ocasionado grandes incendios forestales. Llamas han arrasado con más de 25 mil hectáreas en todo el territorio continental, el cual también se enfrenta a una sequía extrema. Tragedia. Una inundación repentina dejó 15 muertos y 17 desaparecidos en una provincia en China. Más de 2.000 rescatistas trabajan en labores de búsqueda y socorro. Amigos, y en información deportiva, duro resbalón. Zamora Fútbol Club dejó puntos en el comienzo de la jornada 25 del fútbol nacional. Empató de visita con Mineros de Guayana a 2 goles en el Centro Total de Entrenamiento Cachamay y pone en peligro su liderato. Y en estrenos y estrellas, Nieves Oteldo, bueno, nos revela todo en materia de entretenimiento. Buenas noches, Nieves, cuéntanos. Gracias, Néstor. Hoy les contaré sobre los nominados a los premios Billboard Latinos, sobre la solicitud que hizo Mariah Carey tras el éxito de su tema All I Want for Christmas Is You y también sobre la demanda interpuesta contra Anuel. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Volvemos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Nieves. Amigos, hasta aquí las informaciones. Recuerden que los detalles serán ampliados en la emisión estelar de su noticiero Venevisión esta noche a las 11 junto a Nelcy Oviedo. Continúen disfrutando de Imperio, una historia diferente y por Venevisión.